Se nos quer... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Vamos a acompañarlos nuevamente en este nuestro programa. Lo tenemos a Osvaldo Zárate para ir compartiendo la charla de nuestro primer bloque. ¿Qué tal Osvaldo? Gracias por venir. Eh, gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Eh, Osvaldo, bueno, hace muy poquito hemos vivido una jornada más en todo el país eh, pidiendo eh, varias cuestiones que tienen que ver, algunas con nuestro estatus sanitario, otras con mayor apertura, con cuestiones que están en la justicia que no son muy claras. Su manejo, al menos, ¿no? ¿Cómo se vivió esto en Formosa, desde tu punto de vista, que vos también estuviste, por supuesto? Bueno, yo te quiero contar que ayer estuve en el banderazo nacional en la Plaza San Martín, donde hubo cerca de 400 personas manifestándose por la República, por la justicia, por la libertad, por la inclusión eh, y también por la eh, apertura de esta eh, cuarentena interminable, que llevan 205 días. Eh, hubieron gimnasta eh, dueño de gimnasio, eh, cliente de los gimnasios, eh, dueño de algún que otro restaurante o emprendimiento gastronómico, eh, que vio también este banderazo como punto de partida para protestar. Eh, creo que Formosa eh, tiene que urgentemente solucionar este tema de la, eh, de la cuarentena que, y las restricciones que le, que le están aplicando a los sectores gastronómicos, de turismo, eh, gimnasios, etcétera y que eh, tengamos que eh, volver a la normalidad, si se quiere, entre comillas, para que la gente pueda desarrollar su actividad. En Formosa hace mucho tiempo que eh, nos sembramos eh, en la actividad privada y queremos que el Estado se haga cargo de todo eh, cuando eso está visto en el mundo que no funciona. Nosotros no podemos ser una China, una Cuba, eh, y tiene que haber un emprendimiento privado activo que eh, genere empleo genuino, que es lo que no hay. Ahí estamos viendo algunas imágenes mientras... Fíjate vos que... De, eh, de lo de hacer justamente. Claro, fíjate vos que eh, en la ciudad de Formosa nomás hay cerca de 13.000 empleados que, ha, que no pueden trabajar por este parate económico y el perjuicio que le generamos a esas 13.000 familias. Hace poco estuve hablando con, un, con unos mozos de, de un restaurante que solemos ir, que nos dice que no, no pueden trabajar, que ya no creen que el patrón siga aguantando. Y que aparte de vivir con la actividad que desarrollaban, también ellos tenían un plus que era la propina. Que decían ellos, a lo mejor para algunos no es mucho, pero para nosotros significa que lleguemos a fin de mes. Otros emprendedores que habían puesto su negocio gastronómico con venta de cerveza, que dicen que la tienen que tirar a la cerveza, etc. Como una foto que vi del Club Náutico, me pareció muy, muy interesante, moviendo la foto del Club Náutico eh, con una actividad eh, casi eh, individual y con eh, la reserva de la biósfera el día de, de ayer y de anteayer, diciendo, si nosotros no podemos funcionar en 10 personas, ¿cómo es que se juntan 7.000 mil personas? O sea, yo creo que la falta de diálogo de la mesa del COVID con todos estos sectores y, y el capricho que tiene el gobernador con el sector privado de la, de la provincia de la ciudad de Formosa hace que estas actividades no se puedan eh, desarrollar, porque esto no es una cuestión del ministro González, que es el, el títere malo de... De, de la mesa del COVID, sino que es quien preside esta mesa, que es el gobernador Infram. Uh -huh. ¿Cómo podrían eh, mejorar toda esta cuestión? ¿Cuáles serían para ustedes, eh, porque este es un trabajo en equipo, ahora conversamos con vos, para todo un equipo atrás tuyo, eh, desde su humilde punto de vista, ¿qué debería mejorar para que esto empiece a funcionar? Yo creo que lo que no funciona, la lo que no funciona en Formosa es el diálogo y la, la buena predisposición de del gobierno. Eh, yo estoy convencido que al gobierno de la provincia no le gusta la actividad privada. Eh, no, aparte de no gustarle, tiene cierta animosidad hacia aquellos emprendedores que no dependan del Estado. Al gobernador le, le encantaría que todos tengan que besarle la mano, o todos tengan que eh, pedirle permiso para hacer tal o cual actividad. Le molesta el éxito del privado. Me parece que esta es la cuestión central. Y lo digo porque veo por ahí la, la actitud que tiene el gobierno en esta en esta pandemia donde ya la Organización Mundial de la Salud dicen paren con el tema de las cuarentenas interminables porque terminan perjudicando al más pobre, no es al más rico el que perjudican, es al más pobre, porque en Formosa eh, yo creo que fuimos tres veces atrás lo que eran clase media, retrocedieron tres veces más y la clase eh, eh, toda, toda esa clase media fuerte que por ahí podemos tener está muy debilitada. Y los sectores vulnerables son aún más debilitados. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Asistencialismo y prevendarismo, ¿Qué es lo que mejor sabe hacer. El gobierno de Infran hace asistencialismo y prevendarismo como una forma de gobernar que hace que todos estos sectores queden cada vez más atrasados. Vos fijate que hablamos de una formosa pujante, pero pagamos 170.000 IFE. O sea que hay mil personas en eh, problemas que no tienen trabajo o no tienen de dónde agarrarse y no pueden desarrollar su actividad, entonces le dan un IFE. Hay eh, 80.000 asignación universal, eh, todos 70.000 jubilaciones nacionales, 54.000 eh, asignación eh, no contributiva, perdón, pensión no contributiva, lo que nos muestra una provincia que depende absolutamente del Estado. Y la poca actividad privada que se venía desarrollando con éxito, con esta pandemia el gobierno aprovecha para fundirlo porque no, no encuentro otra explicación para eh, graficar esta situación, porque hace rato que venimos diciendo, mirá que los sectores gastronómicos, de turismo y hotelero están en una situación complicada, mirá que los gimnasios pueden trabajar, presentaron un protocolo, todos han presentado un protocolo, pero nadie puede trabajar. ¿Por qué? Porque es la actividad privada. Entonces yo creo que hay una animosidad del gobierno con el sector privado y les encantaría a futuro que todo dependiera si es por ello del Estado. La salud lo mismo. En la salud, el sector eh, privado de la salud está totalmente golpeado de hace mucho tiempo, de hace años, y tenemos un sector estatal que se hace cargo de todo. Eh, y también el sector privado es importante en estas crisis, por ejemplo. Tenemos un, un, una matriz, un sector de la salud privada eh, muy, muy eh, en crisis hace tiempo, y un sector privado que se quiere hacer cargo de todo. Entonces, yo creo que hay que darle más vuelo a la actividad privada, para que haya más empleo genuino, para que no dependamos en un 94% de los aportes nacionales y que los poco aportantes al, al, a la Dirección General de Renta sean cada vez más y no cada vez menos. ¿Están haciendo interior, Osvaldo? ¿Están recorriendo? Mira, nosotros hemos recorrido la provincia por lo menos seis veces en lo que va del año, eh, sí. con ollas populares, con sorteos, con chocolates, con regalos para los niños, eh, tratando de contribuir. Eh, junto con lo que hace el Estado provincial también desde la oposición. Obviamente Garzón nos cuesta mucha, mucho más porque tenemos que hacerlo con recursos propios, pero la verdad que el, la sonrisa de un niño, eh, hablar con las madres en todos estos lugares, con la familia de los chicos, con la gente que va a retirar eh, un, una, un plato de comida, eh, no lo hacen eh, con vergüenza, sino que lo hacen con humildad y nos cuentan la situación que, que, que están pasando y realmente eh, la situación es crítica en el interior es peor que acá porque el sistema de reparto que tiene el gobierno es mucho más eh, desastroso porque de cada peso que de cada diez pesos que ingresa un peso reparten con los 37 municipios imagínate los municipios no les alcanza la plata que reciben a veces para pagar los sueldos y menos para realizar alguna actividad concreta a la muni de la municipalidad eh, y tienen que recurrir a recaudar, y la gente que no tiene plata no puede pagar lo, 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 las tasas. Entonces entramos en una situación compleja de los municipios que no pueden pagar sueldos. De hecho, por visto que hubo crisis en los municipios por la plata. Claro. No alcanza la plata el Poder Ejecutivo para, eh, para, el, para el Ejecutivo, entonces van por el botín que es el Consejo Liberante, porque así funciona en el interior. Y a veces, en 24 de los 37 municipios, el presidente del Consejo es eh, pariente. Eh, hermano, tío o la novia es el que regentea o el novio en su defecto el Consejo Deliberante y se maneja como pequeño feudo. Entonces, la situación en el interior es sumamente complicada. Está pasando en Clorinda, donde por falta de diálogo entre el intendente y las fuerzas vivas de Clorinda con la mesa al COVID, tenemos que se toma una decisión y después terminan a los tiros eh, en, en, la, en la barrera de Clorinda. Eh, yo creo que el gobernador tiene que, que, que es oriundo de la zona, que conoce la zona, tiene que darle un pa papel preponderante al intendente, que no es de mi partido, ni siquiera eh, tengo diálogo con él, excepto de, de, de alguna que otra eh, chateo, cuando, cuando, cuando explotó lo de Clorinda, le llamé, le dije, mire, estamos a disposición para el diálogo, eh, aún no siendo de mi partido, pero me parece que el ninguneo que ejercen eh, desde el Poder Ejecutivo o de la mesa del COVID con algunos intendentes es lamentable. Claro. Entonces esto no puede seguir así. No es que. Eh, entonces lo que debe, debería hacer es mandarlo a González de intendente, intervenir en Clorinda y ponerlo en intendente a, a Jorge González, si es lo que pretende que se maneje desde ese punto de vista. Hay una autoridad electa, hay concejales, eh, hay autoridades partidarias, eh, hay dirigentes importantes eh, de asociaciones que trabajan en Clorinda, que deben tener una participación, porque Clorinda vive del comercio. Y lo que están haciendo hace mucho tiempo es cerrarle toda la posibilidad de comercio, lo están ahogando eh, y la gente de ahogar este se va a pegar un pataleo. Entonces, con diálogo, con buena predisposición, me parece que se puede llegar a una solución. De esta forma, eh, estuve yo en Clorinda hablando con la gente que lo autoconvocado, que, que nos entregaron 200, más de 2.300 firmas que se le sí, hemos hecho llegar al gobernador. Eh, no sé en que ni siquiera ni siquiera se acordaron en la mesa. Y lo que nosotros abogamos antes que abogamos a que, eh, a que el gobierno se ponga de acuerdo con las autoridades, con las fuerzas vivas, con las asociaciones, con todo lo que hoy está, eh, lo que significa Clorinda. Porque esto puede pasar a, a, a mayores consecuencias que podamos lamentar. Entonces, creo que la solución a esto es diálogo, diálogo y diálogo, que es lo que hoy no hay. Sí. A eso me refiero cuando que, eh, el gobierno tiene un problema grave como, como Clorinda, lo que debería ser. Es eh, lo primero hablar con el intendente y que el intendente genere que las otras fuerzas que están en la ciudad converse con el gobierno y bueno, que tengamos una solución o mostrarle una solución a los clorines. Dice, Mire, de tal fecha tal fecha esto y de tal fecha hay una salida. Lo mismo pasa en la provincia, hoy no sabemos qué va a pasar y estamos eh, esperando que eh, el títere González diga eh, que se abre o que no se abre. Cuando en todo el país, eh, aún con la pandemia encima... Están abriendo las tareas y le digo al ministro de Educación que lo escuché que no están dadas las condiciones. Se puede perder dinero, pero el dinero se puede recuperar. Lo que no se puede recuperar es la formación de los niños. Que hace un año que están en las casas, yo tengo dos hijos adolescentes que van a la escuela secundaria y con uno no, ya no sé más qué hacer. El otro más o menos la voy llevando. Sí. Me imagino al resto de la familia. Entonces, eh, el día de clase, ministro, eh, no se recupera más la formación de un niño. No se recupera entonces yo creo que tiene trastocado lo, lo, la idea del ministro y que en corto plazo tendríamos que volver por lo menos para cerrar el año y está demostrado en el mundo de que en los colegios eh, no hay transmisión del virus y cuando hay hay un protocolo que se sigue ya la, la organización mundial y también la entidad internacional de educación lo han dicho hay que salir de esto la provincia ha hecho los deberes junto con los formoseños de tener previsto una red de salud en toda la provincia, la gente ya sabe lo que tiene que hacer y bueno, si llega la, la enfermedad la tendremos que enfrentar, pero esperando la vacuna y seguir estirando esta cuarentena, lo que hacemos es fulminar a, al sector privado y a la poca economía eh, privada que teníamos. Bueno, muchas gracias. Están en campaña o no soy... Estamos trabajando en campaña, años? no, pero, sí. pero estamos eh, saliendo. De igual manera sería como una campaña especial porque sí. nos cambió la normalidad. Estamos organizando nuestro espacio, el, 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 juntos por el cambio y queremos que esto sea más grande. Estamos trabajando en, todo lo, en toda la zona con nuestros. Pensando formosa es el. Pensando formosa Ay, 2021 en sí. nuestro espacio político Ajá. donde hay eh, la, de la Unión Cívica Radical, del pro peronismo y un grupo plural. Que queremos que eh, siga así, digamos, que el, claro. que el partido provincial que, que yo formo parte sea la columna, columna vertebral de un gran armado político inclusivo donde estén todas las fuerzas que no piensan igual al gobierno que, que, que enfrentamos, ¿no es cierto? Y no como, como siempre que creemos que de la Unión Cívica Radical únicamente vamos a solucionar las cosas. Yo creo que hay un sector importante de jóvenes que que hoy quieren ingresar a la política, que tenemos que abrirle las puertas, no importa de qué ideología sean, y sectores sociales que cada vez se dan cuenta, al igual de la Iglesia, que el silencio es eh, el, el alimento que necesita el totalitario, el que sigue en el gobierno, que tenemos un, un gobernador que va a llegar a los 30 años de, 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 de. pretende llegar a los 30 años, que hay muchos ya que están sacando eh, 2023 en adelante, y bueno, yo creo que nosotros solos. Con la misma receta que probamos todo este tiempo, no vamos a ganar y que hay que cambiar la receta para ver si conseguimos mejores resultados. Es De sí, eso se trata. Estaba sacando cuenta, estaba atendiendo, por supuesto, en la conversación. Le quedan tres años todavía, ¿no? Es su mandato. Sí, hasta 2023. ¿El ¿Candidato a diputado nacional puede uh -huh. ser que sea? No sé, hay alguna habladuría por ahí. Sí, algún, Yo le puede, pregunto la fuente directamente. Puede ser que sí. algún familiar mío. <laughs> no, sí. hay un sector del partido que, que dice eso. Eh, no, pero se escucha con mucha fuerza, por eso le consulto. Mira, no yo falta, creo que sí. hay que preocuparse primero en tener todos los concejales del interior, porque la pelea es el, el, el partido radical y el, 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 el que está en la conducción ahora siempre piensa el partido de, de arriba para abajo. Yo creo que hay que pensar el partido de, de abajo para arriba. Sí. No es que yo me acomode de senador o de diputado nacional y un par de diputados provincial y está todo bien, no es así. Hay que salir a buscar los concejales que son. La primera lanza que tenemos nosotros, que son la principal, que hace rato eh, estamos abandonados, hemos abandonado, muchos lo digo, hemos, porque yo formo parte también del radicalismo, no puedo, tengo parte de responsabilidad. Creo que hay que ir eh, a buscar candidatos jóvenes, inteligentes, mayores, inteligentes, no porque sea mayor hay que tirarlo por la ventana, candidatos que se quieran jugar, comerciantes, docentes, eh, eh, presidentes de clubes, todo aquellos que estén ocupados en este momento de la gente a esas personas que quiero buscar y ofrecerle un espacio plural, que yo creo que tiene que ser eh, el frente amplio que tenemos nosotros, eh, con otra cosa más que no sea más de lo mismo. Una vez que tengamos todo eso, ver quiénes no, que no van a ser, pueden ser los representantes para la provincia, eh, luego ver el diputado nacional que represente los intereses nacionales, que eh, cuide a los formoseños y que estén todo el tiempo pensando qué podemos lograr para que Formosa esté mejor. Y si eh, significa eso apoyar algunas políticas nacionales para que Formosa esté mejor, hay que hacerlo porque nosotros estamos mal. Nosotros eh, nos conformamos con muy poco, con una provincia que puede dar más, eh, donde hay una muy mala distribución del ingreso, donde un empleado público cobra menos que eh, el último empleado público que cobra en el país, o sea que el que peores salarios recibe con municipios que están quebrados con agricultores y jóvenes que se mudan a la ciudad y acá tampoco encuentran solución, se van, ahora no se pueden ir, ahora quieren volver porque atrás en otro lugar del país tampoco tienen trabajo y no lo dejan entrar. Entonces, creo que por ahí pasa la cosa y después veremos quién es el diputado nacional. No eh, me contestó. A mí sí a mí, si el partido. Mira, que sí. a mí el partido sí. ya me distinguió, yo fui funcionario del de Gabriel Hernández, después fui concejal, diputado provincial, eh, fui tuve todos los cargos partidarios, así que... Eh, a mí el partido me tiene recontrapagado, a mí donde me digan que tengo que estar, voy a estar. Sí. Y si me dicen tener que ir de diputado nacional, aunque esté copo acá, lo tengo que hacer. Y si me dicen no tener que hacer nada y esperar y espero. O sea, no, o sea, así, así tendría que ser la política. Eh, yo veo que muchas veces uno dice sí, pero uno nunca se baja, ¿no? Hay que bajarlo al que no se quiere bajar. Claro. Yo no creo en eso de que uno renuncia, ¿no? Si no renuncia, sacalo, sacalo con el voto. Si a nosotros no nos gusta la conducción que lleva adelante el de no con Martín Hernández y compañía, eh, o lo sacamos o nos ponemos de acuerdo, pero no hay otra salida, pero democráticamente y pacíficamente. Gracias, Osvaldo. Gracias a usted. Después le vamos a preguntar de vuelta porque me dijo ni, me parece. <laughs> Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya seguimos en un ratito.